El enemigo que Jehová no lo reprende en esta tarde. Tú sabes la palabra de Dios, dice que el capítulo 34 era en su casa. Dice que el diablo, que Satanás, era el ángel más bello en el reino de los cielos. Era un adorador a Dios. Pero dice el Espíritu Santo, la palabra de Dios, que penetra en los profundos y conoce sus pensamientos y la intención del corazón. Dice que el Señor, cuando vio maldad y perversidad y desobediencia en el corazón de Satanás, dice que lo mandó, lo desechó del reino de los cielos. Por eso, mi amigo, no permitas que el Señor un día te deseche de su presencia. La desobediencia hizo que el Señor sacara a Satanás con su demonio y lo desechara y lo tuviera aquí. Por eso, mi amigo, usted que me escucha, él sabe lo que le espera a los hermanitos en el reino de los cielos. Él sabe lo que hay. Allá me está esperando. Allá me está esperando el maestro. Allá no habrá más llanto. Allá no habrá más dolor. Allá no habrá tristeza. Allá no habrá engaño. Allá no habrá mujer engañada. Allá no habrá hombre engañado. Allá no habrá hijo desamparado. Porque él mismo será nuestro padre y el adorador de nuestras vidas y a su nombre. Hoy te sientes solo, hoy te sientes desamparado. Déjame decirte que hoy Cristo te abre los brazos, como se le abrió al paralítico de Bethsaida, y a su nombre. Dice que ese paralítico pasaron 38 años. Mi amigo, ¿cuántos años tienes perdiendo tu vida, desperdiciando tu juventud en el alcohol, en la droga, en la prostitución, desperdiciando lo que el Dios más hermoso te ha dado, que es la vida, y a su nombre? Pero dice que ese paralítico tuvo 38 años llorando, sin esperanza, tirado, aislado a un lugar como mucho estaba aislado allá en Lea, enfermo en los pulmones con sida. Amigo, tú que me escuchas, hay un sanador y ese sanador se llama Jesús de Nazaret. Alaba la gloria de Dios. Ese sanador es Cristo. No hay esperanza en el hombre. Los médicos no te pueden dar esperanza cuando te detectan el cáncer, el sida, el cirrosis, enfermedades pulmonares. ¿Cuántos partieron de esta tierra por esta pandemia? Mira, un microbio microscópico que tú no lo ves, mató a millones de gente. Un microbio donde Dios le dio el permiso para el que le tocara morir en ese tiempo. Gloria a Dios los que se fueron con Cristo. Pero gloria a Dios también por los que no quisieron aceptarlo. ¿Sabes por qué le digo gloria a Dios? Porque Dios es caballero. ¿Cuántas veces le predicarían las palabras a aquellas personas que partieron de esta tierra? ¿Cuántas veces el Señor le tocó la puerta de su corazón? ¿Cuántas veces Dios le llamó la atención y a su nombre? Como un padre que le llama la atención al hijo y le dice: hijo, ya no quiero verte en la droga, ya no quiero verte en el alcohol. Y ve ese padre clamar a Jehová y ya no sabe qué hacer con aquel hombre, con aquella mujer. Pero hay uno que te abre los brazos, que no te critica, que no te señala, que no te desprecia, y ese se llama Jesús de Nazaret, mi Padre, nuestro Padre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está paseando en este lugar. Yo no sé con quién tiene el trato Dios, yo no sé a quién está hablando el Señor, yo no sé lo que el Espíritu Santo va a hacer en este lugar, pero lo que sí sé es que Jesús está pasando por aquí, y cuando Jesús pasa por aquí, suceden cosas grandes y maravillosas, y a su nombre. Santo es mi Señor. Y como cantaban los hermanitos, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y por aquí está pasando el maestro de Galilea, por aquí está pasando el rubio de Galilea, por aquí está pasando el que te ama, el que te hizo, y él no quiere destruir la obra de su mano y a su nombre. Él no quiere destruir la obra de su mano, no quiere destruirla en este tiempo ya, y a su nombre, sino que el hombre proceda al verdadero arrepentimiento. Amigo, ¿dónde tú estás? Si estás enfermo, si tienes algo, clama a tu Señor. Él te va a escuchar en el lugar que tú te encuentras. Mire que este paralítico de Bethsaida utilizaba muletas, porque no tenía fuerza en su cuerpo ni en su hueso. ¿Cuánto utilizan en este tiempo sillas de ruedas, tantas cosas para poderse movilizar?
excepción de personas con nadie. Es el hombre el que señala, es el hombre el que critica, es el hombre el que juzga, pero Jesucristo no, porque Él dice su palabra, que Él es un Dios de amor. Sí, es verdad que es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, no es su nombre. Es tiempo que Él no quiere que tu alma se pierda. Es tiempo que Él no quiere que tu alma se pierda. Y es su nombre. Es tiempo donde Jesús te está diciendo, aquí, hijo mío, yo te quiero hacer nueva criatura para que las cosas viejas pasen y todas son hechas nuevas. Porque déjame decirte que en nuestras vidas, cuando el capitán es Jesucristo, todo marcha conforme a la voluntad de Dios. Y usted me va a decir, hermanita, ya casi que no se sufre. Claro que vamos a sufrir. Vamos a padecer muchas cosas, pero vamos a padecerla con la mano de Dios a favor nuestro, con su voluntad a favor nuestro. Amén, y a su nombre. Porque tú no sabes si en este momento, más luego, ya tu alma no está en esta tierra. ¿Cuántos en esta hora ayer se acostaron a dormir y en esta hora están llorando el alma, están velando ese cuerpo? ¿Cuánta oportunidad Dios le dio a ese hombre, a esa mujer, a ese niño para que se salve? Y a su nombre, jovencito que me escucha, el Señor no hace excepción de personas. Él hizo al hombre, a la mujer, al joven, a la niña, al anciano, para que alaben la gloria de Dios, para que alaben su nombre. Y a su nombre, santo es el Señor. Él te vino a extender, escúchame, amigo, ¿sabe qué te vino a extender? Un poquito más de su misericordia, porque Él ha visto la situación en la que tú vives. Él sabe lo que tú lloras. Él sabe lo que tú haces. Él conoce tu entrada y tu salida, tu acostar y tu levantar. Él conoce tus pensamientos y la intención que hay en el corazón. Y a su nombre. Todo lo conoce Cristo. Amén. Todo lo conoce el Señor. Jesús está pasando sobre este lugar. Solamente Dios quiere que tú dispongas su corazón. En esta tarde, amigo, tú que me escuchas, ahí donde tú estás, haz simplemente una oración. Pero hazla con cuerpo, alma, corazón y espíritu. Y esa oración se llama fe. La fe. La fe, la certeza de lo que no vemos. La convicción de lo que un día esperamos de nuestra parte, nuestro Señor Jesucristo. Y Él en esta tarde quiere hacerte libre. Que ya no seas esclavo del pecado, sino esclavo del Señor Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque hay una barrera. Una barrera que aparta a Dios con los hombres. Y esa barrera se llama pecado. Y a su nombre. El Señor ama al pecador. Claro que no ama, mi amigo. Por eso que Él ha venido en esta tarde aquí a este lugar. Pero detesta el pecado que se practica delante de la presencia de Dios. Y a su nombre. Amén. Usted me va a decir, hermanito, ¿usted por qué me dice usted también es pecador así? Nosotros tenemos flaquezas y debilidades, pero hay uno que está dentro de nosotros. ¿Sabes cómo se llama? Espíritu Santo de Dios. Y ese es el que redarguye. Si te vas a la izquierda, no te vayas a la derecha. Si te vas para adelante, no vayas para atrás. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ese se llama Espíritu Santo. Y a su nombre. Alaba lo que Cristo vive. Porque el pueblo que está vivo alaba la presencia de Dios. Si aún los pájaros le cantan, le dan la gloria y la honra, ¿cuánto más el ser que Dios le dio vida aquí en la tierra al hombre y a la mujer y a su nombre? Santo es el Señor. Jovencito, amigo, joven, mujer, escúchame. Un día el Señor te va a dar la oportunidad. Si tú te rehusas, no importa, la palabra quedó sembrada y dará el fruto al 60, al 70, al 100 por 1 en el tiempo de Dios. Porque el tiempo es de Dios. Dios es el que trata con el corazón del hombre y de la mujer. Pero no deje de desperdiciar este tiempo tan hermoso, donde Dios nos da la oportunidad, porque no sabemos si mañana estaremos en esta tierra o no estaremos. Y a su nombre. Pero Dios sí lo sabe. Por eso que Él ha traído a los aleluya. No importa que nos señale, no importa lo que diga. Él pelea por su pueblo, Él pelea por sus hijos, Él pelea por ti y por mí. ¡A su nombre!